Para todos nuestros queridos muertos. Para todas nuestras queridas muertas. No te preocupes por tu corazón. Te durará toda la vida. Nosotros queríamos hacer una boda muy al estilo motociclista. Pasó por una tienda y me habló y me dijo, amor, encontré el vestido perfecto, piel de motociclista. Entonces yo perdí todo en uno. Mi mejor amigo, mi compañero de viaje, mi esposo. O sea, era magia pura. Él nunca se enfermó. Me tiene aún muy sensible a la fecha porque fue la última vez que yo abracé a mi hijo. Saúl cayó en paro durante 15 minutos. Hicimos todo lo que pudimos. Lo siento mucho, su hijo falleció. Empezamos el día 31 con la venida de los que murieron cuando eran niños. Le dio el sarampión a una de un año y medio y se fue. Y a la otra acababa de nacer y aquí se quedó muerto. A los guerreros principales los enterraban bajo tierra hasta el punto de llevarlos a la muerte. Los que sobrevivían, todos los sentidos se conectaban con el vivir en el aquí y en el ahora para que pudieran tener una mejor trascendencia. Really makes us very happy that you have that wonderful connection to the dead in your family. La tradition mexicaine, c'est quelque chose de très très émouvant et très surprenant au début. Český den mrtvých nebo rušičky. Je úžasný svátek, slaví se to úplně jinak než u nás. Here I think people are more enjoying the time they can spend with the past people. A esperar a nuestros familiares. Toda la noche pasar pues una noche con ellos. Pues uno cuando viene esto, hacerlo, es con amor. Este huerto es de don Genaro, que descanse en paz. A él le alegraría ver sus bellos jardines de flores. Por eso los esperamos, con pan, comida, vino. ¿Sí? Pero ten una firulita, una mandarina. Este es tu conejo del Día de Muertos. Ella es Ana Elena. Siento yo que esta es mi recompensa. Y si él estuviera aquí, le diría muchas gracias. Gracias por enseñarme a vivir.